El ovario es el órgano reproductivo de la mujer. Tiene muchas funciones a través de la vida y es muy importante para la salud y bienestar de la mujer. El cáncer epitelial de ovario es una patología muy agresiva que generalmente aparece en mujeres alrededor de la posmenopausia y consiste en la proliferación de células malignas en la superficie del ovario que se extiende a la mayoría de órganos en la cavidad abdominal y peritoneal. En el cáncer de ovario es muy difícil hacer un diagnóstico temprano. De hecho, no hay métodos efectivos de tamización o de búsqueda activa de la enfermedad. Es una enfermedad que no da síntomas y desafortunadamente llegamos cuando está en estadios avanzados. Por eso es importante visitar con regularidad al médico ginecólogo para estar evaluando periódicamente los ovarios y detectar sobre todo los factores de riesgo que pueden llevar a una paciente a presentar un cáncer epitelial del ovario. El cáncer de ovario es una enfermedad que no podemos prevenir efectivamente con ecografías o tomando algunos exámenes de sangre. Nos apoyamos mucho en la historia familiar. Se han detectado diferentes genes, es decir, la parte genética del ser humano, para intentar pronosticar qué pacientes pueden llegar a tener un cáncer del ovario. Algunos datos importantes a conocer es si hay antecedentes en primer y segundo grado de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer peritoneal o inclusive cáncer pancreático o cáncer de próstata. Eso nos hace sugerir que puede haber una base genética familiar y que podemos o tenemos la obligación de hacer detección temprana de este tipo de tumores. Entre más temprano sea el diagnóstico, más oportunidades tiene una paciente de curarse de esta enfermedad. Desafortunadamente, entre más avanzado, menos opciones tenemos de asegurar que va a haber una respuesta completa con los tratamientos actuales. Por eso es importante intentar hacer un diagnóstico oportuno. No siempre es fácil, ya que los ovarios no dan síntomas, los ovarios no duelen. Desafortunadamente, la paciente consulta muchas veces por síntomas abdominales que son muy inespecíficos: distensión abdominal, estreñimiento, un disconfort, sensación de que ha aumentado el volumen abdominal. Entonces es importante que ante un síntoma recurrente abdominal sin un diagnóstico específico se piense en cáncer de ovario como médicos y como pacientes para hacer una evaluación de la forma más temprana posible y consultar en general a un ginecólogo oncólogo para poder hacer un diagnóstico más rápido y planear un tratamiento efectivo. El cáncer de ovario es una entidad muy compleja, ya que no solamente es una enfermedad del ovario, sino de diferentes órganos a través de la cavidad abdominal. Lo que buscamos en los centros de cuidado clínico es buscar los mejores resultados posibles para el paciente que tiene una determinada patología. Imágenes diagnósticas de calidad, sospecha en el diagnóstico, cirujanos entrenados, equipo de oncología clínica disponible, todos los recursos tecnológicos, el equipo quirúrgico, el equipo de farmacia, el equipo administración de medicamentos, enfermería, trabajo social y terapia física son necesarios para obtener unos buenos resultados en un paciente con cáncer de ovario. La mayoría de las pacientes con cáncer de ovario son tratadas en centros de forma individual y su terapia tienen que ir a muchos sitios para recibir terapia. Eso es lo que los centros de cuidado clínico intentan mejorar, que el paciente está en la mitad de las instituciones, en la mitad de la atención del servicio y reciba realmente todo lo que necesita en una enfermedad que es tan compleja como el cáncer de ovario. Los dos pilares de tratamiento del cáncer de ovario son, uno, la cirugía, que es una cirugía agresiva, con la intención de que no veamos residuo de tumor en ninguna parte del organismo, y dos, es la quimioterapia. Si alguno de los dos no se encuentra o falla en entregarse o no se hace de la manera correcta desde el inicio de la enfermedad,
los resultados no van a ser los mejores y será una paciente que va a recurrir y fallecer muy pronto de esta enfermedad. Por eso es muy importante que todo en conjunto se cumpla y se cumpla en los tiempos y por el personal preciso e idóneo con experiencia en esta patología. Una paciente que entra al centro va a estar rodeada casi por un grupo de 30 a 40 personas, porque no simplemente es el médico que la opera, son los médicos que están a disposición a diferentes áreas de servicio, desde ginecología, cirugía, imágenes diagnósticas, patología, dolor, cuidado paliativo y otros grupos quirúrgicos que normalmente están involucrados en esta entidad, además del equipo médico y paramédico como enfermería, trabajo social, vamos a tener nutrición, psicología, que también van a ayudar a que la paciente no simplemente sea tratada desde el punto de vista médico, sino que su relación con el entorno y volver rápidamente a la vida diaria sea una realidad.